106.5. 8-8 minutos, Oli Matos. Bueno, señores, llegó el viernes. Necesariamente los viernes tenemos que tomar un respiro, evaluar el resultado de la semana con nuestros hijos, compartir con nuestra familia, los que tenemos hijos, los jóvenes, pensar y evaluarse qué hicimos, qué logramos, y relajarse un poquito y planificar la diversión para el fin de semana y la ocupación, el estudio, buscar su norte para los días laborables. Yo quiero referirme al programa que hicimos ayer por las figuras que nos visitaron, y quiero hablar de las complejidades del mundo de hoy y las dificultades para que la verdad aflore, para que la gente pueda recibir una información que le permita un poco de luz sobre lo que realmente acontece, ya que tenemos diferentes perspectivas de la realidad. Y la realidad política, a diferencia de la realidad matemática, científica, yo digo que los puentes, los edificios, no son de izquierda ni de derecha. Los puentes, las estructuras de ingeniería, son útiles. Se desarrollan bajo la base de estudios matemáticos. Sin embargo, en la política, la gente suele tener el sesgo de sus parcialidades. Y el sesgo de nuestras parcialidades nos impide ver objetivamente lo que ocurre. Nos pone un lente de color. Entonces, la gente puede, independientemente de su perspectiva ideológica, tener una visión correcta o errática de los eventos. Publiqué un Twitter ayer porque quedé un poco sorprendido con el apresamiento de la lideresa del partido principal de la oposición del Perú, y la forma en la que la apresaron, y la forma en la que se han venido desarrollando los eventos en Perú, los acontecimientos políticos en Perú. Y cuando puse que realmente no me gusta lo que estoy viendo, me refería al hecho de que en Perú está en curso un proceso de cambio a la Constitución, a propósito del libro de Carlos Alberto Montaner. Un proceso de cambio a la Constitución promovido por un ejecutivo que es el resultado de la deposición de un presidente que fue electo, cuestionado por recibir financiamiento irregular por su propio Congreso y por el propio Estado peruano. Entonces, en un momento en el que las instituciones se debilitan, en un momento en el que podemos utilizar el cuco en boga para desacreditar, para imponer nuestra voluntad, para potenciar nuestras posibilidades electorales, la señora Fujimori es apresada, acusada de que puede evadirse de la justicia siendo una persona con arraigo en su comunidad. Ah, no, porque lo hicieron con otros líderes. Muy mal porque lo hicieron. Y es la mejor muestra de cómo estamos caminando en el mundo hacia una deriva autoritaria. Es como el caso, por ejemplo, de lo de Honduras, donde Juan Orlando Hernández, a la vista de todo, se roba las elecciones. Se roba las elecciones luego de un resultado. Ah, no, porque ahí quien está es el Haya y son los izquierdistas. Entonces el mismo caso lo hace Maduro en Venezuela. Se roba las elecciones. Entonces es malo porque es de izquierda. Y el caso, por ejemplo, de Nicaragua. Yo no veo diferencia entre lo que ocurre en Nicaragua y lo que está ocurriendo en Honduras. No veo diferencia. ¿Dónde está lo pernicioso de permitir las injusticias? Que hoy es contra él, mañana será contra mí. Mañana será contra usted que me está escuchando. Y es la perversidad de utilizar la perversidad para imputarle a otros cualquier elemento cuando a mí me interesa. Señores, desde el poder se puede hacer bastante daño. Desde el poder, si mañana
a usted va en la calle, como pasa con los muchachos en los barrios de aquí, le ponen droga a los que son serios y dejan los de los puntos libres. Y aquí hemos recibido bastante gente con esa denuncia. Lo hemos recibido constantemente. Entonces, son hechos que a veces trascienden cuando son figuras políticas trascendentales. Pero cuando es un pobre muchacho de una comunidad, nadie lo defiende. Y la gente se pone temerosa, no, porque no quiero que me involucren a mí. Y se le permite el abuso que se vaya extendiendo. Y vamos generando una sensación de juego no limpio en la sociedad, que se convierte en caldo de cultivo para promover esa agresividad que vemos en las personas. Donde todo el que tiene un chin de poder quiere utilizarlo en contra de los otros. Pero lo turbio de todo es que es a nivel mundial, señores, lo que está ocurriendo. Y necesario que en nuestro país, que es donde nosotros podemos poner nuestro granito de arena, nosotros preservemos los valores y la defensa de lo que es justo, aunque nos perjudique, aunque le beneficie al otro, a la gente por la que tenemos mayor desprecio, merece que se le trate con justicia. Leí el titular ayer de BBC, donde planteaba la situación de la prensa en Europa, la situación de la prensa en México, la situación de la libertad de expresión, de cómo está siendo coartada por diferentes factores y muchas veces poniendo en riesgo la vida de la gente que está diciendo lo que piensa. No digo la verdad, sino lo que piensa, sino su verdad. Jamal Khashoggi, que si ustedes están viendo prensa internacional, y aquí tenemos muchas vías para verlo, es un periodista árabe. Ese periodista árabe de Arabia, del reinado de Arabia Saudita, está exiliado en Turquía. Es escritor para el The New York Times, para el Washington Post, perdón. Es decir, que tiene un contrato para escribir sobre Oriente Medio, es crítico de esa tiranía que gobierna Arabia Saudita, de esa teocracia tiránica. Le toca ir a buscar su pasaporte al consulado de Arabia en Estambul. Pues, señora y señores, amigos y amigas, se supone que él está protegido por el derecho internacional, por ser un huésped refugiado, protegido por el gobierno de Turquía. Pues no hay duda de que lo desaparecieron. Fue a buscar su pasaporte en un territorio que debía tener, respetarse los códigos de los organismos internacionales que nos dimos para evitar el canibalismo que teníamos, de que todo el que tenía un poco de fuerza podía invadir e imponerse sobre los otros a partir de la creación, después de la Segunda Guerra Mundial, de la creación del orden mundial en el que tenemos hoy, y que es el mejor que ha tenido la humanidad durante toda su historia, ese orden de Naciones Unidas. Eso se rompió cuando este señor va a buscar su pasaporte, porque se va a casar, necesitaba un pasaporte actualizado, tenía el pasaporte vencido, está protegido por el gobierno turco. Al individuo lo desaparecen, no aparece por ningún lado, pero llegó un avión con 15 sujetos de los servicios secretos del régimen saudita, y luego todos salieron, y no hay forma de que el hombre aparezca ni por los centros espiritistas. Y se trata no solo de un periodista, de un ciudadano, de un ser humano, sino se trata de la violación a derechos consagrados, del cual ambas naciones son signatarias, señores. Yo decía que era valiosa la declaración de Donald Trump cuando se apega al derecho en la ONU, cuando decía cada nación tiene derecho a definir su política migratoria, porque usted su política migratoria tiene que definirla de acuerdo a sus capacidades,
a sus intereses. Usted puede ser solidario con alguien hasta donde usted puede, no más allá de sus capacidades. La mejor prueba de ello fue Venezuela. Chávez fue solidario más allá de sus capacidades y hundió su país en la pobreza y en el hambre. Hoy es por la política socialista de Venezuela, es por la política torpe económica desde Chávez, regalando lo que no tenía y endeudándose hasta donde no podía. ¿Por qué? Porque como ahorita decía Julio, realmente no basta con poner en la Constitución que usted tiene derecho a una vivienda, tiene que tener los medios para proporcionarla y también debe tener el deber de trabajar para conseguirla, que era lo que debía decir la Constitución. Cada dominicano tiene la obligación de trabajar por el engrandecimiento de su país, defender la patria, defender la justicia, defender la soberanía, que es defenderse a sí mismo, porque cuando yo violo el derecho de los demás y cometiendo crímenes, creo que haciendo, qué mal le estoy dejando a mis hijos y nietos, qué mal estoy construyendo para el país y para el futuro de la humanidad, porque mi fuerza quizá va a prevalecer, pero no garantizo que la de los que me vienen a suceder de mi linaje podrá manejarse con igual fortaleza para enfrentar los desafíos de los odios que estoy sembrando. Entonces, lo que estoy viendo en América Latina y en el resto del mundo es que las instituciones que se crearon a partir de 1945, del fin de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, los órganos de derechos humanos y de control, están relajados y están siendo desconocidos por los actores más importantes del escenario global.